Doña Regina Ana Catalina Braulers, Dinamarca. Y por favor, se coloca al lado de uno de los compañeros. Y doña Mafalda Eliana Balestrero Varas. ¿Ambos están de acuerdo en celebrar el matrimonio con Sebastián Reyes? Antes de declararlo marido y mujer, les debo decir algunos artículos del Código Civil que tienen relación con los derechos y obligaciones de los cónyuges. Artículo 102. El matrimonio es un contrato solemne, mediante el cual un hombre y una mujer se unen a actuar indisolublemente y para toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear, guardarse fe y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Artículo 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse, a auxiliarse y ayudarse mutuamente en todas las vicisitudes de la vida. El marido debe protección a la mujer y la mujer obediencia al marido. Artículo 133. El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle donde quiera que traslade su domicilio. Termina este derecho cuando su ejecución significa peligro inminente en la vida de la mujer. Por su parte, usted tiene derecho a que el marido la reciba en la casa. Y artículo 134. El marido debe dar a la mujer lo necesario para subsistir según sus facultades económicas. Y la mujer tendrá la misma obligación respecto del marido si éste careciere de bienes. Las dos testigos de este matrimonio, ¿juran decir la verdad? Les consta que el estado civil y el domicilio manifestado por los contrayentes son efectivos. En virtud de estas declaraciones, procedo a la celebración del matrimonio. Don Luis Alberto Oneto Balestrero, ¿queréis por vuestra mujer a doña Jimena Cecilia Sara de Blamers? Doña Jimena Cecilia Sara de Blamers, ¿queréis por vuestro marido a don Luis Alberto Oneto Balestrero? En presencia de vuestros familiares y de los dos testigos de esta manifestación, juramentadas e inmunizadas anteriormente, os declaro casado en nombre de la ley. Esposo, inician en conjunto un nuevo camino, camino de unión y de ilusiones, de esperanzas y de proyectos. Muchos se verán realizados, otros tal vez frustrados. De la comprensión, fe y cariño que se dispensen mutuamente dependerá en gran parte la felicidad de nuestro hogar. Y en este instante, en que los declaro marido y mujer, les tengo que recordar que junto con haber asumido la responsabilidad de constituir un hogar, tienen la obligación de conducirse bajo las normas de la mutua ayuda, comprensión, tolerancia y respeto. Ya que solo así lograréis alcanzar y disfrutar de la felicidad que nos deseo. Cumplir fielmente las obligaciones que libremente contraéis. Y que la paz y la prosperidad reinen siempre en nuestro hogar. Les deseo mucha felicidad ahora y siempre. Entonces ahora van a proceder a firmar. Primero, el contrayente, o sea, el marido. ¿Allá?
Permanezca siempre en ella la gracia del amor y de la paz. Siga siempre los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas canta la Sagrada Escritura. Confíe siempre en ella el corazón de su esposo y al reconocerla como compañera de igual dignidad y
Cristo, heredera de la gracia de la vida, me respete y ame siempre como Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos, Luis y Jimena, permanezcan firmes en la fe y en tus santos mandamientos, y unidos en un mismo matrimonio, sean ejemplares con sus buenas costumbres. Fortalecidos con la fuerza del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, sean bendecidos en sus hijos, y después de una serena ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Ellos van a finalizar esta celebración rezando juntos una oración. Te damos gracias porque nos hiciste el regalo de conocernos. Recuérdanos este descubrimiento todos los días de nuestra vida, para que podamos profundizar. Ayúdanos a saber escuchar el uno al otro, para que lleguemos a ver una sola cosa, según la imagen de la unión de Cristo con los iglesias. Enséñanos a fortalecer nuestro amor, para que estemos siempre atentos a quienes nos rodean y también. A los niños, siguiente deseo de dar. Señor, agradecemos de tu voluntad. Amén. Dios, nuestro y a toda esta comunidad cristiana, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, esta ceremonia no ha terminado, ha comenzado. ¿Verdad? Qué felicidad. Y ahora todos vamos a compartir esta alegría de estos dos hijos. Felicidades. Thank you.
Sí.
dijo que venía a recibir mi compañía. A ver cómo está ella. Yo quiero ver con esa dirección. Thank you.
Thank you.
Sea por bien o sea por mal.